Bueno, ya estamos domingo por la mañana. Sí. A las 2 termina este evento, son sobre las 12 ya. Llevas con nosotros desde el viernes. Desde el viernes por la tarde. Desde el viernes por la tarde. Todo el evento. ¿Qué te ha parecido estos BMW Motorrad Days? Pues muy guapos, porque además ha pasado un montón de gente. Yo me esperaba que no hubiera tanta gente, pero como ha hecho, bueno, tan buen tiempo, ha hecho bastante calor, pero ha pasado un montón de gente, hay un montón de cosas que hacer. Y aquí al stand de SV ha venido un montón de gente también a saludar. Me ha gustado, me ha gustado. Se ha acercado también a algunos seguidores tuyos, sí, a preguntarte cosas, a ver tu nueva moto, sí, y demás. ¿Qué te ha parecido un poco la respuesta en un evento a tu público? Pues me ha gustado. Muchos vergonzosos, se nota que se han hecho fotos con la moto y se han ido, pero otros que se han acercado amablemente. A todos les ha gustado todo lo que montamos en la moto de SW, así que el trato cercano me ha encantado. La verdad es que salgo con un muy buen sabor de boca. Imagino que mucha gente habrá llegado ahora a tu canal por BMW, que tengan la misma moto, estén pensando en la misma moto. ¿Les recomiendas venir a estos eventos para probar la moto, para hablar con otros usuarios de la misma? Sí, porque además se junta mucha gente que tiene este modelo justo o ideas que a lo mejor tú no tienes, que está buscando maletas y aquí hay un montón de... y las puedes ver y lo puedes palpar, por lo cual yo sí lo recomiendo. Además también pueden probar un montón de motos. Han estado todo el fin de semana probando motos, un montón de motos. Sí. Has tenido la suerte también de ir en moto por estas carreteras, a la, sí, de Sabiñánigo. ¿Qué te parece la zona? Me encanta. Yo es el tercer año seguido que vengo por acá. Lástima que no tener mucho tiempo para poder recorrer más, pero a mí me encanta. Los Pirineos es algo espectacular. ¿Qué puntos mejorarías tú de este tipo de eventos? Este tipo de eventos, yo un poquito a lo mejor organización, de que haya, que no se solapen cosas, que se avise más a la gente de todo lo que hay, todos los, yo qué sé, por ejemplo, ayer tuvimos una charla porque se avisara, ahí también se han hecho cosas en otros stands, por lo menos que la gente sepa un poquito más, aunque sí que tienes una aplicación y tal, pero yo creo que un poquito más de organización para que la gente a lo mejor se haga un planning, ah, vale, pues quiero ver esto, esto y esto, no un poco así al libre albedrío un poquito, que es ahora, pero vamos por el resto muy bien, ¿eh? Has estado aquí con nosotros, SW, hemos visto también que hay otras carpas. ¿Crees que es necesario que las marcas tengan presencia en este tipo de eventos? Sí, porque hoy en día, que es casi todo venta por online, mucha gente lo que necesita es verlo y tocarlo, porque no es lo mismo ver una fotografía, aunque esté muy bien hecha, que ver las dimensiones reales, te haces a la idea, le puedes preguntar, como a vosotros, acerca, oye, pues tengo esta duda, se lo podéis resolver directamente. Yo creo que es muy interesante estar aquí como marca. ¿Te gustaría asistir a este tipo de eventos a nivel internacional? Es decir, nuestro compañero estaba diciendo que también hay quedadas en Dortmund, que hay unos Motorrad Days en Berlín. Sí. ¿Te gustaría ese tipo de eventos? O sea, ¿a ti te llamaría la atención? Sí, porque digo yo que los moteros de otros países eran diferentes a nosotros, ¿no? Claro. Sobre todo por el clima. Entonces sí, sí me gustaría para ver un poquito, porque aunque sea un mismo BMW Motorrad Days, en Alemania tiene que ser totalmente diferente. De hecho, ya me han dicho que es bastante diferente. Bueno, hemos tenido la desgracia de no poder contar con Dark Raider en este evento. Ha tenido un pequeño percance el fin de semana anterior. Y en Cinetti también, que por problemas de salud no ha podido venir. Pero, ¿crees que está muy enfocado a los influencers, a los creadores de contenido, este tipo de eventos? Yo creo que no. Venimos, pero no veo que haya un foco ni como reclamo de ningún influencer. Sí. Estamos por aquí para pasar el rato. La gente también es verdad que ayer vino gente solamente para ver la charla, por ejemplo. Claro. Entonces, y yo creo que es bueno, porque si no se tergiversa un poco lo que es este evento, ¿no? Pero está bien que vengamos porque la gente también quiere ver caras conocidas, ¿no? Bueno, para nosotros ha sido un placer contar contigo en estos primeros BMW Motorrad Days tuyos, con tu, sí, con tu primera BMW. ¿Es cierto? Eso es. Estoy estreno completamente. Sí, y deseamos que el año que viene y los años que puedan venir también contar con tu presencia y que puedas disfrutar de ello, sobre todo por usuario de BMW y también por este tipo de concentraciones, sí, ¿no? Que es poder tomarte una bebida con alguien que tiene la misma moto y compartir un poco, sí, el feedback, ¿no? Sí, sí, moteros, sí. Es bastante importante. Yo, si me volvéis a invitar, volveré a venir. Genial. Me ha gustado mucho pasar el rato con vosotros, al final es un trato muy cercano, hablar con la gente, que si se cruza, que te invitan a una cerveza, que no sé qué, que te hablas de la moto, mucha gente que tiene la moto, así que yo estaría encantado. He pasado todo el fin de semana y se me ha pasado volado. Qué bien, qué bien. Eso es lo importante, eso es, sí, que te lo estás pasando bien. Sí, sí. Sí, sí. Muchísimas gracias, Joel. A ti. Y hasta la próxima. Pues nada, nos vemos pronto.